¿Alguien sabe lo que yo quiero decir cuando hablo de pasión? ¿Alguien? ¿Cuánto sabe? ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo de pasión? I see a lot of kids out here tonight. Veo muchos niños acá esta noche. I have two kids myself. Yo tengo dos niños. And a beautiful wife. Y una hermosa esposa. Now, my wife is proof that anything is possible. Mi esposa es prueba de que cualquier cosa es posible. Just look at me. Míreme a mí. In all honesty, though, you know, my family gives up a lot for me to be here tonight. Honestamente, mi familia sacrifica mucho para yo estar acá con ustedes esta noche. But they believe in what we're achieving here at LGN. Pero ellos creen de lo que estamos logrando en LGN. They know that we're changing lives all around the world. Ellos saben que estamos cambiando vidas alrededor del mundo. Now, my family is obviously an amazing passion to me. Para que lo dejarles saber, mi familia definitivamente es una pasión para mí. LGN's a passion to me. LGN es una pasión para mí. And if you read my bio on the website, you might know that soccer is a passion to me. Y si leyeron mi biografía en la página web, se van a dar cuenta que el fútbol acá es una pasión en mi vida. Do we have any soccer fans here? ¿Alguien aquí que le guste el fútbol? Atlas. Which one? Atlas. Atlas. Chivas? Chivas. All right. Well, I want to show you just a little bit of my passion. This is going to. Yo quiero mostrarles un poquito de mi pasión. Quiero mostrarles un poquito de mi pasión para que vean que es real, que no lo escribe solo por escribirlo. All right. So here we have a soccer ball. Aquí tenemos un balón de fútbol. I'm going to show you just a little bit of what I've learned with the soccer ball. Quiero mostrarles un poquito de lo que he aprendido con el balón de fútbol. And hopefully I don't embarrass myself too much. Espero que no hacerle ridículo aquí. But I want to show you that this is just an example of a passion. Pero quiero mostrarles que esto es solamente un ejemplo de lo que es la pasión. So I'm going to need your help. Voy a necesitar tu ayuda. By not laughing. Sin que no te rías. But getting excited. Okay, because when you learn how to have excitement for something. Say that again. I don't remember what I said. Cuando te emocionas por algo, sino que alguien que diga la traducción de excitement, es que excitar es excitar es algo diferente en español, ¿no? Cuando te emocionas por algo, I'm gonna need their help. Voy a necesitar tu ayuda. So I need them to get on their feet. I need them to get on their feet. Quiero que por favor se pongan de pie. Put their hands together. Start clapping. Que pongan las manos, que unan sus manos, empiecen a aplaudir. ¡Oh! Una musiquita de fondo ahí. ¡Oh! ¡Un aplauso! ¿Qué es ahí que hay que hacer? All right. So here's the question: how many of you think I learned how to do that in one day? Corporation. Tú eres el presidente de tu propia corporación. So run it like a business. Así que trátalo como tu propio negocio. And make a decision tonight. Y toma la decisión esta noche. Being broke is not an option. El estar quebrado no es una opción. Changing your family's life is the option. Cambiar la vida de tu familia sí es una opción. So I truly appreciate you having me here in Mexico. Quiero darles muchas gracias por la bienvenida que me han dado aquí en México. I personally think it'd be pretty awesome to have an LGN international conference here. What do y'all think? A mí, a nivel personal, me encantaría hacer una convención internacional de LGN aquí en México. ¿Qué tal? They're listening. Be careful with what you said. Me dije, oye, ten cuidado con lo que dices, que hay mucha gente aquí presente. So here's my question. Mi pregunta es, if we went to Cancun or something like that, would y'all show up? Si fuéramos a Cancún a una convención de LGN, irían. All right. Well, I'm going to hold all of you to that.
Así que voy a comprometerlos a todos ustedes con eso. Ya les tomé una foto aquí a todos en mi mente de sus caras, así que. But in all seriousness, pero seriamente, I hope that you learned a lot about LGN. Espero que aprendan mucho sobre LGN. I hope that you see that we're real people. Espero que entiendan que somos gente real. I hope you understand that over the last 3 years, that nothing's changed with our business. Que espero que piensen, que se den cuenta que en los últimos 3 años, nada ha cambiado con nuestra empresa. When it comes to, cuando hablamos de our ethics, nuestra ética, our reputation, nuestra reputación, and our vision for touching people's lives, y nuestra visión de tocar y cambiar la vida de las personas. So Guadalajara, thank you so much for having me. Guadalajara, gracias por tenerme acá. De una u otra forma, ella ha visto esos tickets. She manages our entire customer service group. Ella es la encargada de todo nuestro equipo de servicio al cliente. And she also works with key international leaders all across the globe. Ella también trabaja con líderes claves a través del mundo. Amazing asset to our company. Una persona de mucho valor para nuestra empresa. We have Colby Thomas here. El señor Colby Thomas. Colby is the director of operations for LGN Prosperity. Él es el director de operaciones a nivel general para LGN Prosperity. He's also a fellow soccer player. Y es también alguien que juega fútbol. Should he have to juggle? Yes, I think he should. How many of you out there think Colby should have to juggle a ball? ¿Cuántos creen que él debe hacer unos truquitos con el balón? Otro balón, debe ser otro balón. Yeah, I think. Yo no. Eso de que digan que juega fútbol por decirlo no, que lo prueben. Those who say, oh yeah, I do play soccer, no, they have to prove it. Yeah, he exactly. has to prove it. Él tiene que dice quien que tiene pelo ya de jugador. Come on, you can do better, Kobe. Oh, okay. We want to sign it. Vamos a rifarlo ese también, okay? We want to sign it in the raffle, okay? All right, so Kobe, we call Kobe the fireman. A Kobe le decimos el bombero. Because he puts out all the fires for LGN. Es el que siempre está apagando fuegos dentro de la empresa. And he looks like a professional soccer player. And he looks like a professional soccer player. Right? Y también luce como un jugador profesional de fútbol. We have Cedric Lukwana. Tenemos a Cedric Lukwana. Cedric is the director of research and development. Director de investigación y desarrollo. Cedric's primary role right now. El rol principal del señor Cedric will be improving the products of LGN Prosperity. Va a ser de mejorar los productos de LGN Prosperity. Again, an amazing asset to LGN. Igual, una persona de mucho valor para LGN. Maybe we can have each one.